Buenas, tenemos este otro ejercicio. Este otro ejercicio nos están pidiendo encontrar esa corriente I sub 0 si sabemos que esta corriente Ix es igual a 5 coseno de 10t más 40 amperios. Tenemos este circuito, hay que solucionarlo. Primero, lo que encontramos es que es un circuito en régimen sinusoidal. Entonces, para solucionarlo más fácilmente, la mejor forma es pasarlo a fasores. Entonces, si nosotros queremos pasar a fasores, primero tenemos que convertir estos términos, los términos que tenemos acá, esta inductancia, lo convertimos en el fasor equivalente, en la impedancia equivalente, y este término también lo convertimos en la impedancia, y esta corriente la convertimos en el fasor. Entonces, tenemos esta parte de la inductancia. ¿Cómo se convierte una inductancia a fasores? J omega L. ¿Cuánto es el omega del circuito? Pues ya sabemos que vale 10. Entonces esto sería J por 10 por L, que es 0.2. Entonces este término de acá nos vale 2J. Ya sabemos que esto se reemplaza en el dominio fasorial por 2J. Igual que este condensador. Este condensador vamos a transformarlo. ¿Cómo se transforma? 1 sobre J omega C. ¿Cuánto es el omega? 10. Entonces ya sabemos que esto es 1 sobre J por 10 por 0.1. 10 por 0.1 es igual a 1. Entonces esto es igual acá a menos J. Este término. Entonces esto ya se reemplaza por menos J. Y nos falta este Ix. Este Ix como fasor es convertir este término en fasor. Si lo convertimos a fasor, esto nos quedaría convertido en 5 a un ángulo de 40 grados. Así de sencillo. Eso es todo lo que necesitaríamos. Ya está, esto en el fasor, esto es en el dominio fasorial y este en el dominio fasorial. Ya podemos resolver nuestro circuito. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a resolverlo? Si nosotros sabemos que esto acá es 2J, si esto acá es igual a menos J, y si esto acá es igual a, se me olvidó, 5 ángulo de 40. 5 a un ángulo de 40. ¿Cómo se resuelve? Pues miren que lo que nos están pidiendo es esta corriente I0. No nos importa cómo lo solucionemos, podemos hacer mallas o podemos hacer nodos. ¿Cuál es la forma más sencilla? Si ustedes miran, esta resistencia y esta inductancia están en paralelo. Entonces se puede hacer la operación en paralelo. ¿Cómo quedaría eso? Sería que la impedancia equivalente en paralelo sería 1 sobre 1 sobre 4 más 1 sobre 2J. Y esta sería la impedancia equivalente. Ahora, estas dos impedancias que están acá están en serie. Entonces la impedancia equivalente sería Z equivalente igual a 3 menos J. Esta es esta impedancia, la impedancia que tienen acá, y esta es esta impedancia que tienen acá. Ahora nuestro circuito queda convertido en esto. Tenemos acá, colocamos esto y acá la otra impedancia. Recuerden que lo que nosotros queremos hallar es la corriente por acá, la corriente I de 0. Y esto de acá lo conocemos. Conocemos cuánto es el fasor, que es 5 a un ángulo de 40. Más esta operación de acá. Denme un segundo, yo la resuelvo. El resultado nos da este valor, 0.8 más 1.6J. Y tenemos este, pues este Z de acá, si era el mismo valor, 3 menos J. Y esto acá es 0.8 más 1.6J. Si ustedes ven, este término y esos dos que están acá están en paralelo. De hecho, todos los elementos están en paralelo, están compartiendo los mismos nodos. Entonces, este y este se puede hacer el paralelo de ellos. ¿Cómo se hace? Pues aplicando lo mismo. El Z total es igual a 1 sobre 1 sobre 0.8 más 1.6J más 1 sobre 3 menos J. Esta sería la solución de los elementos en paralelo. Entonces, vamos a darle con una nueva. Ah, qué pena. Me equivoqué. Era una página nueva después. Nada después. Listo. Entonces aquí vamos a darle solución a esto. ¿Cuánto es nuestra impedancia total? Un segundo. Bueno, entonces el resultado de esa operación me da que Z total es igual a 1.19 más 0.86J. Eso es lo que me da esta operación.
Igual verifiquen ahí los resultados. Igual podría haberme equivocado en la operación, pero es eso lo que tocaba hacer. Ya después tenemos aquí la fuente y tenemos este elemento. Pero ustedes dicen, venga, pero ¿para qué hacer este equivalente si yo lo que quiero es la corriente por aquí? Vamos a perder la variable que estamos buscando. Sí, efectivamente, ahí perdemos la variable, pero podemos encontrar una variable de mucha más interés o un paso para, bueno, podemos encontrar una variable que nos puede ayudar para encontrar esa I de 0. Recuerden, esta impedancia de acá es esta, 1.19 más 0.86J. Y la fuente sabemos que es 5 a un ángulo de 40 grados. Entonces, podemos hallar tranquilamente, si tenemos la corriente y tenemos esta impedancia, podemos hallar cuánto es el voltaje que hay acá. Si hallamos este voltaje de acá, por ende hallamos este voltaje que está acá. Y si hallamos este voltaje de acá, por ende hallamos cuánto es el voltaje que está en este elemento y podemos hallar cuánto es esta corriente. Es así de simple. Entonces, ¿cuánto es el voltaje? Pues el voltaje que está ahí, el fasor del voltaje, es igual a 1.19 más 0.86J, que multiplica a 5 a un ángulo de 40 grados. Y ese es nuestro voltaje. Y eso nos da, ese resultado nos dio 7.34 a un ángulo de 75.86 voltios. Ese es el voltaje que tenemos acá. Y por ende, también es el voltaje que tendríamos acá. Ese es el voltaje que tendríamos en este elemento, que es el mismo que este elemento y que es el mismo que este elemento. Si ya tenemos el voltaje acá, podríamos hallar esta corriente I0. Entonces, la corriente I0 es igual a ese voltaje, que de hecho lo voy a copiar. Voy a copiar este voltaje, control C, lo voy a pegar acá. Es igual a este voltaje sobre el valor de esta impedancia. Y esa es mi corriente I sub 0 en ese sentido que está ahí. Esto dividido esto está en ohmios. Entonces I0 es igual a esto. Y eso nos da 2.32 a un ángulo de 94.29 amperios. Ese es el resultado para esta operación. Es así de simple. Y esta corriente I0 era lo que nos estaban pidiendo, es esta corriente que va por acá. Esa corriente ya está con el resultado que nosotros lo necesitamos. Está en la caída de tensión, porque mire que nosotros hallamos el voltaje en este sentido, más menos. Si nosotros tenemos aquí el voltaje más menos, sabemos que la corriente que calculamos ahí, al hacer este voltaje sobre esta impedancia, la corriente que estamos calculando va en la caída de tensión. Por ende, es igual a esta corriente de cero. Listo. Ese es todo nuestro resultado. Eso era a todo lo que teníamos que llegar en este ejercicio. Espero que estén muy bien, que hayan entendido este ejercicio. Es extremadamente simple. Y eso sería todo. Ah, qué pena. Igual, si ustedes vieron, nosotros veníamos del dominio del tiempo. Me falta una cosita. Nosotros veníamos acá de este dominio del tiempo. Entonces, entregar solo el fasor no es una solución. Podríamos regresar al dominio del tiempo. Entonces, este fasor, en realidad la corriente I de 0 en el tiempo sería 2.32, qué pena. Está esto. El resultado sería 2.32 coseno de la frecuencia angular, que ya habíamos visto que esa frecuencia angular es 10t más 94.29 y todo esto dan amperios. Esta sí sería nuestra respuesta. Esa funciona en el tiempo. Esa es la corriente I0 que viene por esta rama. Eso es todo con respecto a este ejercicio. Mire que es un ejercicio extremadamente fácil. Espero que esté muy bien y nos vemos en la solución del siguiente ejercicio. Hasta luego.